La apertura de la segunda jornada nacional de ciberseguridad en Granma, presidida por la gobernadora Yanexi Terry Gutiérrez, tuvo como principales objetivos promover una cultura de percepción de riesgo y responsabilidad en el uso del ciberespacio y desarrollar una Internet segura en la que se pueda navegar sin tanto riesgo. Se van a estar desarrollando durante toda la semana a nivel de instituciones, en las propias entidades y empresas, charlas, talleres, seminarios, conferencias, inclusive desde los Joven Club de Computación como empresas del Ministerio de Comunicaciones hacia la población también se desarrollarán actividades de este tipo, buscando la manera de crear conciencia alrededor del tema de la ciberseguridad, el tema del uso correcto de Internet, el tema de la utilización, por ejemplo, de los dispositivos conectados a las redes de manera segura. La ciberseguridad está indisolublemente ligada a la transformación digital, razón por la cual fueron presentadas en el encuentro conferencias magistrales sobre el tema en cuestión y papel del Ministerio del Interior en la defensa de la seguridad del Estado. Cita que contó con la presencia de los directores del sistema empresarial y estudiantes de carreras técnicas, quienes apreciaron el pase por la historia de este interesante tema y sus proyecciones futuras. El jueves, como se explicaba también en el programa, va a ser una jornada de mirada a lo interno en nuestras organizaciones, sobre todo para conocer en las entidades que los directivos identifiquen si sus planes de seguridad están actualizados, si están certificados, si lo poseen, si no lo poseen, sin intercambiar sobre todo este tema de la gestión de la ciberseguridad en sus entidades. Y desde el viernes hasta el domingo, entonces estamos proponiendo festivales digitales en todos los municipios y la jornada cerrará el domingo aquí en la capital provincial con un festival de ciberseguridad que incluiría una feria de comercio electrónico alrededor del Parque Central Carlos Manuel Céspedes, en la que las entidades van a estar allí participando, se desarrollarán ventas de productos y servicios siempre usando las pasarelas electrónicas habilitadas tanto Transfermóvil como en zona. La gobernadora Yanexi Terry Gutiérrez convocó al uso responsable y consciente de la informática, promoviendo buenas prácticas de tan estratégico asunto vinculado a la defensa de la soberanía. La jornada de ciberseguridad se extiende del 20 al 26 de noviembre y estará enfatizando en la aplicación y actualización de los planes de seguridad informática en el entorno empresarial y social. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.